Señor, abre mis labios. Se hace la ilusión de que su culpa no se hará disminuir.
Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Señor, mi
santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados: santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea.
Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, que en la necesidad y en toda salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Oh,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, el pueblo que peregrina y que visualiza la meta, la patria eterna, donde nosotros nos encontraremos con nuestro Padre Dios. Hoy vamos a pedir en esta celebración por el muy ilustre señor canónigo José Luis Guerrero Rosado en el primer aniversario de su fallecimiento. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos,
pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es nuestra ayuda. Parte que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Sin duda, el mensaje central que hoy se pone a nuestra consideración es una verdad innegable y difícil de asimilar, ya que no fácilmente entendemos nuestra relación con las personas, las cosas y las circunstancias en donde nos desenvolvemos. Sin embargo, aceptándola y tomándola en serio, nos ahorra muchas desilusiones y pérdidas de sentido de vida, pues entendemos el porqué de nuestra estancia en este mundo. Captamos que no estamos abandonados a la deriva, sino que tenemos una misión y hay un plan divino para cada uno de nosotros. Esta verdad se sintetiza en un pensamiento muy sencillo, el cual es reflexionado frecuentemente y con insistencia. Los seres humanos somos administradores y no dueños. Todo lo que tenemos lo hemos recibido como un don, un regalo, y es indispensable trabajar para hacerlo fructificar. Pero no es nuestro. Se nos va a pedir cuenta de cuánto se nos ha entregado. La vida es el don primordial. Tener vida es tener capacidad de desarrollarse y crecer en todos los ámbitos humanos. Esta verdad nos lleva a entendernos también como servidores, ya que de una u otra forma nos ponemos en dependencia y servicio, o bien de otra persona, institución o proyecto personal. Trabajamos y nos esforzamos para lograr buenos resultados, siempre y cuando consideramos que aquello que hacemos tiene un valor. El inconveniente se encuentra en distorsionar esta realidad y creernos los dueños y señores
de cuanto nos rodea. Nos apropiamos de las personas y nos sentimos poseedores de ellas. En vez de servir con amor, nos servimos de ellas. Por eso tenemos tantos problemas en las relaciones humanas. No sabemos comunicarnos. Imponemos ideas y consideramos que somos los únicos con razones absolutas e irrefutables. Nos apropiamos de las cosas y somos acaparadores. El gran problema está que en cuanto más dueños nos sentimos, más esclavos somos. De ahí que San Pablo nos instruya hoy sobre la verdadera libertad y la fuerza de la gracia de Dios. El hecho de recibir la salvación como una gracia no nos ahorra el esfuerzo, la constancia y la vigilancia. Ciertamente por el bautismo hemos sido transformados en hombres nuevos. En virtud de la muerte y resurrección del Señor, sin embargo, no estamos inmunes al pecado. Su fuerza nos sigue atrayendo. Nos sentimos seducidos por su espejismo que refleja una falsa idea de felicidad. Nuestro cuerpo sigue siendo limitado. Exige la satisfacción de múltiples necesidades. Esta situación nos debe llevar a buscar un equilibrio interno que no nos ponga al servicio del mal. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Ciertamente, desde la perspectiva de Pablo, el cuerpo no es la fuente del mal y del pecado, como pensaban algunas doctrinas griegas. Este mal se encuentra en el interior del hombre, pues el cuerpo, aunque es caduco y mortal, está llamado a la inmortalidad. Por eso debe ponerse al servicio de la gracia de Dios como instrumento del bien y de la santidad. La persona humana se entiende como una unidad. Todo su ser está llamado a la perfección y a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No puede ser esclavo de las fuerzas del mal, ni se puede asociar al poder opresor del pecado. Gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Solo así nos entendemos como administradores y servidores de un proyecto divino, donde todo lo que recibimos está al servicio del reino de Dios, incluido nuestro cuerpo, como parte esencial de la persona humana. Si bien es cierto, la gracia de Dios actúa en nosotros y nos impulsa al esfuerzo por construir una nueva sociedad, los dones que recibimos son para ponerlos a trabajar. Estar vigilante significa no quedarse dormido ante tantas amenazas que buscan seducirnos para entrar en la dinámica del mal. Pues es tan sutil esta invitación que fácilmente accedemos a participar en las estructuras del pecado. Muchos católicos bautizados participamos en crear una cultura de muerte, de egoísmo, deshonestidad e incoherencia. Por eso nos sorprenden los acontecimientos imprevistos que nos pueden destruir y causar la muerte. No estamos atentos, vigilantes. Los pastores, por otro lado, están llamados a ser fieles y prudentes, atentos a las necesidades de sus hermanos. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber.
Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. En el momento de la llegada del amo, los papeles se cambiarán, pues tomaremos posesión de lo que sí nos pertenece como propiedad eterna. Y el Señor es quien se pondrá a servir al siervo fiel. Así pues, es tiempo de ser más conscientes de nuestra responsabilidad como iglesia para estar vigilantes ante la llegada del reino. El ejemplo es nuestra Madre María, la mujer fiel, esposa prudente y madre atenta, quien sigue sirviendo de intercesora ante su Hijo por nuestras necesidades. Así se presenta en nuestra patria. Ella viene para oír. El servicio de oír está tan descuidado en este tiempo. Escuchar al otro, entender sus necesidades, es muy valioso. Aquí se presenta para escuchar, remediar, servir de remedio al que sufre y curar las miserias, las penas y los dolores. Así debe ser el siervo prudente y fiel, pues al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahora presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso. Digamos con fe, escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Escúchanos, Padre. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra parroquia y de nuestra ciudad, oremos. Por Monseñor José Luis Guerrero Rosado, a su primer aniversario de fallecimiento, oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sole il frutto del tuo spirito.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierte en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ten piedad de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Saciado, Señor, con este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas,
imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Gracias.